a dar en esta sesión una revisión muy rápida de qué cosa es un autómata celular con algunos ejemplos, y vamos a ver un ejemplo de un sistema equitable con autómatas celulares. Entonces hay que empezar por hacer una descripción general de qué cosa es un modelo en autómatas celulares. Y va a ser un modelo, un sistema dinámico que es discreto en tiempo y en espacio. En concreto, pensamos un modelo en autómatas celulares como una retícula de celdas en donde las celdas están descritas por una cantidad de parámetros. Y esos parámetros, cada uno describe a cada una de estas celdas, tienen cierta cantidad finita de estados, y esos estados van a cambiar de acuerdo a el estado de las celdas vecinas con cierta regla de transición de estado, ¿no? Entonces, vamos un momento al pizarrón. Y continuamos con esta parte. Entonces vamos a estudiar un poco la teoría de autómatas celulares, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser un autómata celular? Habíamos dicho un sistema dinámico que es discreto en tiempo y en espacio. Vamos a pensar entonces que la parte espacial queda representada por estas un arreglo de algún tipo de retícula, que en este caso tenemos una retícula rectangular, pero podría ser cuadrada o cualquier, imagínense cualquier figura que tesele regularmente el plano. Y cada una de esas celdas es una componente individual de nuestro modelo, ¿no? Es decir, el modelo son celdas individuales que tienen asociado qué, ¿no? Cada una de estas madres tiene asociado un estado que queda descrito por cierto número de variables, ¿no? ¿Qué variables van a ser esas? Pues depende del problema. ¿Y cómo las vamos a describir? Pues es un vector de n, si tenemos n variables, pues va a tener n entradas, y cada una de esas x y toma valores en algún conjunto finito, ¿no?, de símbolos que podrían ser números desde el 0 hasta el n, ¿no? Entonces este sería un modelo en autómatas celulares donde cada uno de los autómatas toma n variables, ¿no? Su estado está compuesto de n variables con n posibles estados, ¿no? N minúscula y n mayúscula, ¿no? N más 1 posibles estados porque estamos incluyendo el 0. Entonces, la forma más sencilla o el modelo más sencillo que podemos construir es, por ejemplo, un autómata que solo tome valores en 1 o 0, ¿no? Que su estado quede bien descrito por solamente valores 1 o 0, y eso es un autómata binario, ¿no? Entonces vamos a pensar en ese ejemplo. Entonces vamos a pensar en el ejemplo donde tenemos valores, los posibles estados 1 o 0, ¿no? Y este 1 puede ser prendido y el 0 apagado, o si estamos hablando de algún ser vivo, este es vivo y este es muerto, lleno, vacío, ocupado, no ocupado, ¿no? Entonces,
es una variable booleana, ¿no? O está o no está. Y es un solo estado, ¿no? Entonces, eso facilita porque entonces podemos gráficamente hacer una representación en donde cada celda con variable, con estado 1 está pintada y las que tienen variable 0 están sin pintar, ¿no? Entonces, en este caso pues, tenemos esos tres pintados. Esta configuración, que también podríamos pensarla como una matriz de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿no? Podemos pensarla de las dos formas. Esa configuración es el estado al tiempo t igual a 0 de nuestro sistema en autómatas celulares, nuestro modelito de autómatas celulares. El punto aquí es cómo esas celdas que pueden representar bichos o comunidades de bichos o lugares ocupados por personas o algo que se ejerce y algo que no se ejerce o lo que sea, vida o muerte, cómo cambia el estado de esa cosa. Entonces hay dos reglas sencillas que se suelen utilizar en este tipo de sistema. Una es la regla de la mayoría, que en esencia es si la mayoría de tus vecinos tienen estado al tiempo t menos 1 estado no sé, n al tiempo t menos 1, entonces en este caso si tienen estado 1 al tiempo pongamos el estado sigma al tiempo t menos 1, entonces al tiempo t el estado es sí, ¿no? Es decir, si la mayoría están prendidos, te prendes. Si la minoría están prendidos, entonces no te prendes, ¿no? Te hace lo que diga la mayoría. Esa es la regla de la mayoría. Y la regla de la minoría es muy parecida, pero lo que se trata es de estar en minoría, ¿no? Entonces, si la minoría de los vecinos tienen estado sigma, entonces se actualiza el estado a sigma, ¿no? Entonces piensen en lo siguiente, esto es lo que le llaman un modelo de votante. Entonces en un modelo de votantes lo que tienes es un montón de vecinos que pueden tener alguna opinión muy fuerte o pueden tener dudas respecto a algo que se tiene que votar, por ejemplo que se tire un árbol, ¿no? O más vilmente algún candidato a algún puesto de elección popular, ¿no? Entonces, esencialmente las elecciones abiertas son concursos de popularidad, ¿no? O a eso se han reducido, no se discuten ideas, simplemente se ve quién puede juntar más opiniones favorables en un tiempo más o menos corto. Entonces, ¿cómo deciden las personas por quién votar? ¿No? ¿Es la regla de la mayoría o es la regla de la minoría? También ahí va a depender de cómo se asumen las personas, pero podemos jugar con las dos reglas y tenemos
cierto tipo dependiendo del tamaño de la población, pues tenemos cierto tipo de comportamientos, ¿no? Puede haber de dos. O tenemos un atractor, ¿no? Y todo el mundo se queda en la misma opinión. O hay gente que está todo el tiempo pensándole y repensándole y dudan todo el tiempo, ¿no? Entonces, son los dos únicos tipos de comportamientos que aparecen en este caso. En unos momentos podemos ver algunos ejemplos en la computadora, ¿no? Ahora, vamos a pensar en algo un poquito más complicado. Y esto es lo que se llama el juego de la vida. De Conway. Más o menos en los 50 y tantos. Entonces, lo que se proponía en ese modelito era dos estados, digamos vivo o muerto, muerto, ¿no? Y se propuso un tipo de regla de mayoría. Pero ¿cómo es la regla concreta? Entonces, ¿cómo es la regla concreta del autómata de Conway? Sí. Más de tres vecinos están vivos. Están apagados. Entonces, apagan. Sí, más de cuatro vecinos están vivos o prendidos o encendidos, entonces muere. Es decir, cada celda tiene esencialmente dos reglas: o morir de soledad, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los vecinos? Para empezar, si yo pongo una celda aquí, tengo dos tipos de vecinos, ¿no? Estos cuatro vecinos son la vecindad de Neumann, ¿no? Y estos todos de aquí es una vecindad de Moore. Entonces, si nos quedamos con la vecindad de Moore, ¿qué pasa si se tienen menos de dos? De tres vecinos apagados, perdón, si se tiene más de cuatro de estos, entonces hay demasiados prendidos y este va a decir: yo no los quiero ver, ¿no? Pero si solamente hay dos prendidos, si son menos de tres vecinos encendidos, de vivo, entonces muere también, ¿no? Si solamente tres o menos están prendidos, son muy poquitos y muere de soledad este de aquí, ¿no? Y estaba prendido, se muere. Si estaba, y esa es la transición, ¿no? Y estas dos reglas se cumplen
Tanto si este está prendido como si este está apagado, ¿no? Es decir, si estaba prendido y solo le quedan dos vecinos vivos, se muere de soledad. Si estaba prendido y tiene cuatro vecinos vivos, se muere de se engenta, pues, ¿no? Y en los demás casos, pues se queda se queda en su propio estado, ¿no? Esta es una versión bastante simplificada. La versión original de un artículo de Gardner, en donde fue que se le llamó el juego de la vida, es un poquito más complicado. Y eso lo podemos ver más adelante, ¿no? Por ahora me gustaría ver una implementación de esta cosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Dependiendo de la condición inicial y dependiendo del tamaño del espacio, vamos a poder ver distintos tipos de comportamiento de todas las celdas, ¿no? Y vamos a poder ver que a veces surgen una especie de atractores, algunas especies de ciclos, algunas especies de puntos fijos. Entonces, vamos a la computadora y vamos a verlo. Ok, entonces lo que aquí estamos viendo es ya la ventana de una simulación de estas que habíamos ya platicado en algún momento de PyCX, donde está descrita ahí el algoritmo del juego de la vida, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, es una retícula con cuadritos apagados y prendidos, ¿no? Y lo que hace cuando le pedimos correr o resetear, acuérdense que para el Sayama, un sistema complejo, un modelo computacional para un sistema complejo básicamente tiene tres cosas: un inicializador, un observador y un actualizador, ¿no? Entonces, esta ventana gráfica es nuestro observador. Ahorita vamos a ver cómo es la regla de actualización, más o menos lo que les describí, una versión un poquito distinta. Y el inicializador lo que hace es que con cierta probabilidad, me parece que en el caso más estándar es como de 50%, es 50%, lo que tenemos es 50% de probabilidad de que cada una de estas celditas, cuadritos, ¿no?, esté prendida en el tiempo t igual a cero, ¿no? Entonces tenemos ahí el tiempo t igual a cero. Este es un autómata de 50, no, 60 por 60. Y ya, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues tenemos ahí 50%. Y fíjense que ya hay algunas cosas que empiezan a pasar. Por ejemplo, este cuadrito que consta de cuatro vecinos, ya se quedaron detenidos ahí. Y aquí tenemos unos que están como en una especie de ciclo y eventualmente se van a detener. Cuando toda la simulación se detenga, es decir, que en apariencia se detiene, decimos que alcanzó un estado estable, ¿no? Entonces aquí tenemos estos dos atractores, se van a perder en algún momento y continúa la simulación, ¿no? Aquí tenemos este otro, que es otra de las formas que alcanza, fijas, ¿no? Aquí está otra vez. Y estos de aquí, estos que se
que parece que se acuestan y se levantan, se acuestan y se levantan, son comportamientos cíclicos, ¿no? Cambian de estado, luego vuelven a cambiar al que tenían antes y regresan, ¿no? Es un dos ciclos. Aquí tenemos lo mismo, y estos siguen todavía en la dinámica. Tenemos estos dos ciclos, tenemos estos atractores fijos, que son dos tipos de atractor fijo, ¿no? Entonces, estos de acá son puntos fijos, ya se quedaron prendidos, y estos son comportamientos cíclicos, se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Entonces, vamos a ver el código. Vamos a ver un poco qué es lo que dice el código. Y allí nos vamos a dar un poco cuenta de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, déjenme ir por el código. Entonces, aquí tenemos el código. Se ve un poco chiquitingo, pero déjenme ver si lo puedo hacer un poco más grande. No, realmente no es tan... Solo quiero que vean los tres pedazos del código, ¿no? De este lado, de todas formas, esto está en el repositorio. Ahí lo pueden ir consultando. De este lado tenemos el inicializador, ¿no? Lo que dice es, tenemos aquí, fíjense, es de 50 por 50 la retícula, y tenemos este init prop, que es, no es del 50%, como yo decía, es del 0.2%, de probabilidad del 0.2 de estar prendido, ¿no? Entonces, se inicializa el tiempo a como 0, y lo que se hace es, se da de alta una configuración que es una matriz llena de ceros de 50 por 50, como en este caso, y se recorren las celdas de la parte horizontal y de la parte vertical, ¿no? Los índices de la parte horizontal y vertical de nuestra matriz, y se le da un estado 1 si un aleatorio sale más bajo que la probabilidad de esta 0.2 que le dimos de que estuviera prendido, o bien se queda apagado en cualquier otro caso, ¿no? La observación es como la de todos los modelitos del Sayama. Nada más se utiliza este CMAP binario, que es el color map, negro o blanco, ¿no? Entonces, esta es la regla importante. ¿Cómo se actualiza el estado de nuestro autómata? Entonces, cada uno de estos tiene un estado, ¿no? Su estado es el config de XY, ¿no? Es decir, el elemento X o Y o IJ-esimo de nuestra matriz de estado, ¿no? Que es una matriz solo de ceros o uno. Inicializamos el número de vecinos vivos en cero. Y vemos a los vecinos, ¿no? Este es DX en el range de menos 1 a 2 y DY en el range de menos 1 a 2. Esos son los vecinos, es decir, los que están hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, pero también en las celdas que faltan, que son toda la vecindad de Moore.
Entonces se actualiza el número de vivos con lo que estamos haciendo en el fondo es contar cuántos siguen vivos de nuestros vecinos, ¿no? Entonces, si el número de vivos es igual a 3 y el estado es muerto, entonces se prende, ¿no? Es decir, 3 vecinos es suficiente para querer vivir allí. Pero si estás prendido y el número de vivos es menor que 3, es decir, si estás vivo y tienes pocos vecinos o tienes demasiados vecinos, es decir, más de 4, entonces te mueres, ¿no? Quieres estar en un grupo de al menos 4 personas contigo, ¿no? Pero si ya llega uno más, te apaga, ¿no? Ok, ya este es el actualizador, ¿no? ¿Qué pasa si modificamos esta probabilidad inicial? Si la hacemos muy grande, ahora sí vamos a ponerla en 0.5. Y vamos a volver a correr nuestro programa. Hay que cerrar la ventanita del simulator. Ajá. Ahora sí, lo volvemos a correr y ahorita vemos cómo se comporta, ¿no? Entonces, de entrada, lo que van a ver es que tenemos más celdas prendidas que en el caso anterior. Y ahí está, ¿no? Entonces, este es con una probabilidad inicial del 50%. Ahora, si lo corremos, tiene un comportamiento muy parecido, ¿no? Pero alcanza estos estados muchísimo más rápido que en el caso del 0.2, ¿no? Podría considerarse que es menor la riqueza de comportamientos, pero tenemos esa posibilidad, ¿no? Ok, entonces detenemos esto y ahora pensemos en cambiarlo por un valor extremo, y ese valor extremo que sea 0.8, ¿no? Casi seguro que estás prendido. Hay demasiados prendidos, pero acuérdense que la regla es que si muchos de tus vecinos están prendidos, ya va, ¿no? Entonces vamos a ver el comportamiento esperado. Vamos a tener una retícula mucho más rellena. Ahí está. Ok, pues está completamente relleno, ¿no? Cuando lo corremos, ¡pum!, se apaga todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no quieren tener tantos vecinos prendidos, ¿no? 50% es el umbral que nos permite ver comportamientos interesantes en este autómata. Y más allá de eso, es decir, con una probabilidad mayor de que las celdas estén prendidas, ya no vemos nada. Siempre se van a apagar todas. ¿Por qué? Porque no quieren tener tantos vecinos. Entonces, nada más se van a quedar estos ahí bailando la eternidad. Ese es un sistema. Y es un comportamiento catastrófico en el sentido de René Thom, ¿no? Tienes una dinámica propuesta, pero de repente todos cambian de estado súbitamente. No se ve lo súbito porque tenemos tiempos discretos. Pero es un equivalente de ese tipo de comportamiento. Bueno, pues dejémosle aquí el día de hoy. Vamos a ver en la siguiente sesión otro tipo de autómata, ¿no? Vamos a jugar ahora con más estados.
Y lo que vamos a estudiar es un autómata que se llama de Greenberg y Hastings. Entonces, Greenberg y Hastings propusieron este autómata, este modelo en autómatas celulares, que tiene un comportamiento de sistema excitable, ¿no? Entonces, es una cosa interesante y podemos simular sistemas excitables reales como la reacción de Veloso-Jabotinsky y que tiene que ver con lo que vamos a ver después del corazón. Entonces, la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.